Bueno, mi llegada a Valcarce, el que me trae acá es Fangio. Yo después de haber llevado dos autos al Salón de París, haber puesto la Tulieta y la Tulia, me llama la gente de Renault Argentina para fabricar el Alpine 2 de Renault, el Renault 12 Alpine, bueno, el Alpine 2 de Renault iba a ser la Tulieta. Entonces esto se entera Fangio de que yo tenía que poner una fábrica y bueno, ¿por qué no la pones en Valcarce? Y bueno, y acá está, por eso tenemos semejante fábrica que era para fabricar 60 autos para Renault Argentina, que iba a ser el Alpine 2. Y seguimos con los autos de carrera. Yo ya venía de hacer turismo carretera de Buenos Aires, le había hecho el auto a Oscar Aventín. Había trabajado con una Dodge, por primera vez me había traído una Dodge, de lo cual una de las innovaciones que empezamos a hacer en ese momento, que le hicimos una prueba de torsión a ese auto, de lo cual no existía eso. Claro, las jaulas se usaban como jaula, no como estructura que se fueron usando a medida del tiempo. Y después ya viene mi venida acá a Valcarce, de lo cual yo colaboro con Calamante, con el auto que tenía una ida de trompa muy grande acá en el autódromo, yo estaba construyendo la fábrica. Después se fueron agregando. El primer auto que viene acá es, le hago el auto completo a... En eso veníamos haciendo fórmula. A Caparello le hago un TC. También apareció Garrido. El auto de Johnny, bueno, también nos trae ahí, estamos viendo por imagen. Ya ahí ya habíamos modernizado los elásticos, porque antiguamente se usaban los elásticos original. Y ahí ya habíamos rotulado los elásticos. En realidad tenía tensores, el diferencial, y dos rotulitas que colgaban los elásticos. O sea que el diferencial trabajaba por su lado con tensores y los elásticos hacían de cuenta como si fuera un resorte. Los amortiguadores, bueno, que había aquella época eran amortiguadores de auto de calle, o sea, no existían los amortiguadores ni especiales ni por nada. O sea, lo único que eran amortiguadores comunes de los autos estándar y bueno, se modificaban, se cambiaban las durezas. O sea, y otra cosa que en aquella época, mismo cuando habíamos empezado con Oscar, era que el auto eran para autódromo y ruta, o sea, una carrera en ruta, otra en el autódromo, y los autos cambiaban totalmente distinto. Se usaban con las gomas de ruta, al principio se usaban las rótulas, la goma de ruta. Ahí vemos la suspensión, que era todo original. Ya ahí tenía unos cambios, porque ahí ya tenía un amortiguador con espiral, que no se permitía en aquella época, los primeros eran como eran original. El amortiguador, el espiral iba por un lado, como era original, y el amortiguador tenía que ir en el lado original. O sea, se mantenían todas las partes originales. Lo único que te permitían cortar los guardabarros para bajar el auto, y los anclajes eran todos originales. No se podía variar nada, hasta la pedalera tenía que ser original. Y después, bueno, con el tiempo y las jaulas, en aquella época, ya esta jaula que estamos viendo, ya es una estructura, este auto sufrió. Le hice la prueba de torsión. Claro, ¿por qué estoy en la avanzada de la torsión? Porque en los Fórmula una de las cosas más importantes era tratar que el auto no torsionara. Así que ahí íbamos encontrando las partes débiles del auto y bueno, lo íbamos cambiando, lo íbamos reforzando, íbamos haciendo que la estructura, la jaula, no solo hacer medida de seguridad, sino también como estructura para la torsión del auto, ¿no? Y ahí estamos viendo el auto de Ollonar, que ahí ven, ya se usaban gomas slip, pero con llantas de aluminio, de hierro, todavía no se permitían las llantas de aluminio. El motor iba en el lugar original, no se podía correr. Las parrillas eran originales, todavía se mantenían muchas cosas. El espiral, todavía ahí se está viendo, el espiral era el original, que tenía que apoyar en los anclajes originales. Y una de las cosas que yo empecé a hacer, que claro, al tener un Fórmula tan bajito,
que nosotros usábamos a ras de piso, empecé a bajar los turismos carretera. De lo cual uno de esos fue el Chevrolet de Carlos Garrido, ¿no? Que lo bajábamos tanto que, bueno, decía no, que no, no pueden andar tan bajito, que la ruta es para esto, para otro, pero bueno, el auto realmente funcionó en todos lados. Ahí estamos viendo el diferencial, pero ya en esta forma, ya sin los tensores todavía. Sí, o sea, tenía tensores, pero tenía ya con espiral incluido con el amortiguador. Ya se iban modificando algunas cosas. Y yo fui pionero, por ejemplo, en cuando se permitió ponerle tensor a los diferenciales. Una de las cosas que ahí se ven, que lo que yo hice, se usaba el elástico y eliminar el elástico del agarre del diferencial y colgarlo con dos bieletas, y hacía la misma función de un espiral. O sea que realmente el que tenía el diferencial eran los tensores, como es actualmente, ¿no? Es exactamente igual como hoy. Las puertas no son originales, los techos, los vidrios. Ahí lo vemos al Vasco Llanar. Al Vasco Llanar lo agarró justo antes, usaba todos los motores cuando estaba con el polaco Orsex. Y cuando debutamos con este auto, ya no tenía los motores del polaco. Ahí eran las primeras mordazas de FT, con los frenos a disco. Ahí estaban limando porque las llantas eran de chapa. No se permitían, las ruedas eran 14. 14 o 15, no recuerdo, bueno. Pero no entraban, no se podían. Aparte, el disco se permitía con el diámetro original, que eran los Falcon. No, tampoco no se permitía mucho diámetro de disco, estaba limitado. Como también estaban limitadas las mordazas, después empezaron a autorizar las mordazas de aluminio, pero si no, tenían que ser mordazas originales, que se usaban la mayoría de las mordazas eran Torino, porque el primer auto que vino con freno a disco fue el Torino. ¡Oh! Y ya estamos en los 50 años ya de automovilismo. Y acá estamos, ¿eh? Acá estamos. Acá estamos, firme, con el automovilismo de hoy, que no me gusta tanto, porque yo siempre que dije que el que gana es el mejor, no hay que decir porque gana no conviene a la publicidad, no. La vida es para todos y todos tenemos que luchar por lo mejor. Y el que se destaca hay que copiarlo, pero no tirarlo abajo, hacerle caer los brazos. No, vos no podés ganar más. ¿Cómo que no puedo ganar? No, ya ganaste mucho. Eso es una humillación para una persona. Es, qué sé yo, sacarle a un científico, decirle, ya inventaste demasiado. No tenés que seguir inventando. No inventés otra vacuna. Inventaste una vacuna para lo que se ha inventado, ¿eh? Como fue Favaloro. Si yo pudo haber pasado con lo que yo estoy hablando con Favaloro, ¿eh? Ese es el automovilismo, no es el automovilismo. Como en el tenis se juega y juega el mejor. Y Messi es lo mismo que le digan, pibe, no podés meter más goles. Lo mismo hoy, pibe, no podés meter más goles. Vos no podés ser el mejor del mundo. Esa no es la vida. Creo que todo el resto del automovilismo es muy equivocado. Directamente creo que es para llevarlos presos a todos, porque se está estafando a la gente. Eso es una estafa.